¿Cómo está haciendo la derecha para postular? ¿Quién decidió en la derecha quiénes son sus candidatos? El cogollo. Y si uno quiere participar en la derecha, en las primarias, Navarro, por ejemplo, en el circuito, algún circuito aquí en Barinas, ¿dónde van a ser primarias ellos en Barinas, a la derecha? Bueno, más mejor, pues, como dicen por ahí. En Barinas, la derecha no va a ser primaria para ningún diputado. ¿Quién escogió los candidatos de la derecha? En Barinas, el cogollo del billete. Tienen que salir a decir eso, puerta por puerta, casa por casa. El pueblo debe saber que la derecha sigue en las viejas prácticas del pacto de punto fijo. Pero, por ejemplo, ellos escogieron en los circuitos donde van a ser las llamadas primarias a dedo. No es abierto como nosotros, que postula la base. Pero además, si Pedro Pérez o María Rodríguez o Josefina quieren ser candidatos por la derecha, tienen que pagar, anoten, 150 mil bolívares para inscribirse en las primarias. Quiere decir que la política es para los que tienen plata, para los ricos, no para el pueblo. O para los corruptos que consiguen 150 mil bolívares en las marramucias, marramuciando. ¿Estamos captando el mensaje? Son dos modelos totalmente diferentes. Por un lado, el poder popular postulando libremente sin privatizar la política, y por otro lado, la política privatizada de la derecha, de las élites y los cogollos. Dos modelos, y tenemos que salir a la calle a decirlo, a educar al pueblo. Ya basta de política corrupta, ya basta de privatización de la política, ya basta de la elitización de la política.